Ingeniero forestal y geógrafo, sí, pues que desde el 2000, la primera vez que usé fue por allá del 2006, ajá, pero le agarré más fuerza gracias a Manuel Espínola, que él es un profesor de la UNA, yo trabajaba en la UNA, en la sede Chorotega, en Iberia, y Manuel llegó a dar un curso de R y me puse un poco más al día porque en aquellos tiempos usábamos el R Commander. Y ahora con el RStudio y todo el Tidyverse, ¿verdad? Que ayuda un montón a facilita un montón esto del data wrangling, ¿eh? Comparado con el Bazaar, con la base de... Y bueno, entonces la idea de hoy que me invitó Marcela y Franz es hablar un poco sobre la conferencia de Conectar. Yo supe de la conferencia gracias a Marcela Alfaro, que la conocí en el mini congreso que hace el CIGEF y que hace el Centro de Investigaciones Geofísicas. Ellos hacen dos mini congresos al año, que por cierto, si alguien, me imagino, si alguien está interesado en asistir, o sea, son puros temas relacionados a clima, ¿verdad? Pero es interesante porque, o sea, los datos que se manejan, por ejemplo, en modelos climáticos son gigantes, sí, así del orden de los teras, ¿verdad? Entonces, pues, se maneja mucho Python, mucho R, es interesante las aplicaciones, ¿verdad? Que se usan en eso. Y entonces, en esa mini congreso del CIGEF, conocí a Marcela, que ella sí es parte de los organizadores de Conectar, de la Escuela de Estadística de la UCR. Y mi presentación fue una experiencia en desarrollar unas herramientas para visualizar modelos climáticos, unas herramientas interactivas que hice en Shiny. Y entonces, sí, luego de dar mi presentación ya hablé con Marcela y ella me comentó de Conectar y que el tipo, digamos, de presentación esa como que calzaba muy bien dentro de la idea de Conectar porque, o sea, mi presentación se basó más que todo en compartir mi experiencia, las cosas que, digamos, trucos, ¿verdad? Esos tips ahí de cosas que fui aprendiendo en el camino y sí, pienso que gran parte de estas conferencias o reuniones de grupos de usuarios, pues uno de los principales objetivos es eso, compartir esos tips, ¿verdad? Decir, o como hacer un Stack Overflow. En persona, ¿verdad? Y en español. Bueno, y después del mini congreso, apliqué. Marcela me mandó la información que aquí creo que se puede ver en la. Yo estoy compartiendo mi escritorio. Ahí está la página de conectar 2019.ucr.ac.cr y pues mandé el resumen que. O sea, es un resumen sencillo, casi que el mismo que había presentado para el mini congreso del CIGEFI. Y sí, que el principal objetivo de mi ponencia es eso, contar cómo fue para mí entrar a Shiny y los truquillos que fui aprendiendo, usar Datatable en vez de Dplyr, por ejemplo, para esto de mejorar la respuesta de la herramienta, el tamaño de los datos, que digamos, eso es una limitante que yo tuve porque, sí, como dije, los modelos climáticos son bastante grandes, entonces tuve que hacer unos resúmenes. Pues ir contando eso, ¿verdad? Y que la otra gente vaya agarrando cositas que tal vez les funcione en sus aplicaciones, ¿verdad? En su uso diario de R. Guillermo, para darnos un poco de contexto, por un lado, podrías brevemente como resumir lo que habías presentado
y después llevarnos a lo que es el formulario de inscripción para hacerlo aún más claro. Porque para todos el objetivo de este conversatorio es de mostrar cómo es que uno hace de una idea, de algo que has hecho con R, empaquetarlo en un resumen para presentarlo a la conferencia para ver si puede haber una ponencia ahí. Y lo que, porque uno de los principales objetivos es que Conecta R 2019 no sea solamente una cuestión académica, pero que tengamos bastantes ejemplos también de industria, de ciencia ciudadana, y que de hecho todos ustedes sientan como la muy alcanzable el poder proponer una charla. ¿Podrías hacer eso, Guillermo? Darnos un poco de contexto y después llevarnos por el formulario paso a paso. Déjame, yo estaba buscando aquí en mi correo mi resumen que envié, pero no lo encuentro. Yo por aquí está la presentación que di en el mini congreso, se llama Visualización de Datos Climáticos a través de herramientas interactivas, dos experiencias en la región Chorotega. El resumen que hice es una cuestión de media página, que sí, por aquí no lo encuentro, pero como ya dije, mencionando que el principal objetivo es compartir la experiencia, ¿verdad? No es como un experimento que se hizo, no es como nada tan científico, sino compartir la experiencia. Y el asunto, digamos, mi motivación fue que por ejemplo, ahí en el CIGEFI no hay tanta gente que usa R, entonces quería como enseñarles las ventajas, ¿verdad? Que tiene R. Y aquí en la página que estamos estoy enseñando, el formulario estaba. Fran, si me puede guiar un poquito, porque la verdad ya no me acuerdo. Creo que es en participantes, si no me equivoco. ¿Eh? Entonces más. Okay, sí, aquí está. Ahí está el registro y el envío de propuestas. Ahí abajo está la convocatoria que se extendió hasta el. El llamado de resúmenes se extendió hasta el 20 de agosto y creo que el formulario está un poco más abajo aún. Ponense, mira, con el formulario. Sí, y también hay una página que detalla cómo presentarlo. Si regresas a participantes... Ajá. Ah, el segundo link, consulte aquí. Esa es la explicación de cómo presentar los resúmenes. Sí, a ver. Sí, en mi caso fue básicamente que casi que copiar y pegar mi resumen para el mini congreso del CIGEFI, que era un par de párrafos, si no me equivoco, como unas, por aquí dice el tamaño, creo que son 500 palabras, vi más abajo, más abajo formato común para los resúmenes, ¿ves? Sí. Ahí está. Sí, no más de 500 palabras, sí, con las palabras claves y se envía a través del... El formulario, que no es mucho más si lo abres, el formulario creo que te pregunta el tipo de ponencia que quieres hacer. Si quieres hacer. ¿Sí? Apellidos, nombre, a ver si hay que hacer otro. Una pregunta, se me olvidó tu nombre, perdón, Guillermo. Le habla Gabriel Cordero. Estoy viendo acá que para la inscripción, a ver si estoy entendiendo bien, para la inscripción, yo tendría que enviar todos la documentación y tendría un costo de $189 o esa inscripción.
¿Para quién es los $189? Si quieres, para la participación. Sí, ese es el costo de la participación a la conferencia. ¿A eso te refieres? ¿El costo de la inscripción? Sí, correcto. Digamos, si yo quisiera exponer un trabajo mío que tengo en R con Shiny, tendría que cancelar ese monto, $189. Ahora que me lo dices, y no recuerdo bien, yo debería saber, pero no recuerdo bien si ponentes también necesitan cancelar inscripción. Guillermo, ¿tú has hablado con eso con Marcela? Tampoco se habría que... Normalmente sí es así. Normalmente, aun cuando expones, pagas también la inscripción. Ok. Bueno, sí. Sería bueno sí, saber eso, tal vez. Sí, tiene que quedar un poco más claro. Yo lo voy a anotar, Gabriel, y tengo forma de comunicarme directamente contigo. Si no me mandas un correo y te lo respondo. O un correo, ahí hay un correo más abajo en contacto con de la conferencia. Es más fácil. Mira, ese correo que ves ahí, contáctenos. ¿Ves ahí? Ah, okay. Email, conectar, UCR, hace, manda un correo ahí con esa pregunta. Ok. De esta forma más rápida. Bueno, muchas gracias. Ok, sí, aquí está entonces lo del el tipo de evento en el que desea participar. El que mandé, lo mandé a presentación contribuida. Sí, claro. Pero bueno, es interesante que también post y tutoriales se puedan. Los formatos son los siguientes. Tenemos un par de presentaciones invitadas donde estamos trayendo gente para dar los keynotes. Y tenemos estas presentaciones que son las contribuciones. No se escuchó, bueno, no lo escuché yo, Fran, se cortó, me parece. No sé si los demás también. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, ahora sí. Mi teléfono quería instalar algo. Lo que estaba diciendo es que los formatos son los siguientes. Tenemos un par de presentaciones invitados. Y esos invitados son los que traemos a la conferencia y dan los keynotes durante la apertura. Todavía nos falta uno por confirmar. Las presentaciones contribuidas son las de, como la de Guillermo, donde propones una charla y pasamos por el comité editorial. Los nombres del comité están en la información de participantes. Y seleccionamos los que son más aptos para el evento y los que dan una mejor balance entre los temas académicos, industriales y de ciencia ciudadana. Pero también está el formato póster. Entonces, los póster en academia se usa mucho, donde no es una charla, pero preparas una... Es que póster es inglés. ¿Cómo se dice eso en español? Un afiche. Exacto. Preparas un afiche con lo que has hecho, con el trabajo que has hecho. Un pequeño resumen, las figuras principales. Durante el evento estarán disponibles estos afiches para el que lo quiera ver. Y vamos a montar durante el evento mismo un momento para darle mayor atención. El último día y el penúltimo día también vamos a dar tutoriales. Entonces, son sesiones de 2 horas donde puedes dar un taller, un tutorial mucho más activo de enseñar cómo hacer algo con R. Y ahí también tenemos tutoriales invitados y tenemos tutoriales contribuidos que puedes proponer si tienes una buena idea. Si uso el ejemplo de Guillermo, sería un tutorial sobre trabajar con datos geoespaciales, por ejemplo, que me podría imaginar. Y como último está la asistencia sin presentación, en que quieres asistir, pero que no vas a presentar, que vas a estar ahí para ser parte de la comunidad y para escuchar las charlas y participar en los tutoriales. Franz, aquí Rafael Garita preguntó en el chat que si el precio para estudiantes es solo para los que estudian en la UCR o si pueden ser gente de otras universidades.
A lo que yo entiendo es de cualquier universidad. Tienes que demostrar que eres estudiante, pero de cualquier universidad. Sí, porque es un evento latinoamericano, entonces esperamos también gente de otras universidades fuera de Costa Rica, inclusive. Entonces, cualquier universidad que vengas aplica el precio de estudiante. Uh-huh. Y no sé qué era lo que seguía en la siguiente página. Vamos a ver. Ya es lo de... Ah, ok, sí, el título, la propuesta, el resumen y el área de interés. Sí, en el caso de mi resumen, pues recuerdo que lo que puse más un poco la importancia de la visualización de datos, ¿verdad? Que da esa como una nueva dimensión a los datos y también la interactividad. Pero no, nada muy técnico, o sea, no fue nada muy técnico. Y perdona, Guillermo, te interrumpo, porque ante la pregunta sobre estudiantes, tenemos también la posibilidad de becas para estudiantes. Y entonces, si el monto se te dificulta por A o por B, puedes aplicar a tener una beca y escribes una breve motivación. Y entras en la lista de posibles becarios para asistir. Ok. ¿Puedes dar una indicación de qué tan técnico o no tan técnico es la presentación que vas a dar? Como para darnos una idea. Bueno, en el caso mío yo creo que me pasé más a lo técnico, sí, que siento que... o sea, la idea original era como simplemente llamar un poco la atención a los compañeros físicos de las virtudes, digamos, que tiene R, pero siempre me fui un poco más con la parte técnica. O sea, no quería eso, pero al final terminé en eso, yo qué sé, mostrando, por ejemplo, la diferencia en tiempo que me daba cuando hacía los queries en... usando dplyr o cuando usaba datatable, que era, o sea, me iba como un poco más a hablar de las herramientas de R en sí y no tanto en la parte de, yo qué sé, de los modelos inclusive. Pero entonces sí, yo sí, la mía sí fue un poco técnica. Muy bien. Sí. ¿Cuál es el último paso de la... Vamos a ver. Si no le pones exacto, hay que avisarle a Marcela. El menú. Ah, muy bien. Sí, ya esa es la última. Sí, claro. Pero es bien sencillo. O sea, esto no me acuerdo mucho porque lo hice tan, o sea, fue tan rápido que pues este, o sea, se borró de mi memoria, pero sí es bien sencillo. No hay... Gabriel, tú tenías una idea para exponer en la conferencia. Sí, correcto. Bueno, yo acabo de terminar mi proyecto de maestría en estadística y fue totalmente en R. Entonces, podría valorarlo. No sé cómo estoy con los tiempos, sinceramente no sé cómo estoy con los tiempos para cumplir ahí con pero es algo que ya tengo listo, no tendría que desarrollarlo. Y me gustaría, o sea, tal vez dar a conocer un poco más lo que hice. Claro. Entonces, me voy a poner ahí un poco detrás de eso para ver si aplico. Una pregunta, nada más, esto... bueno, o sea, yo tengo mi empresa y entonces me dedico a hacer varias cosas relacionadas con la parte de análisis, pero no todo lo desarrollo totalmente en R. Yo también uso otras herramientas y le integro R. ¿Aplicaciones de ese tipo también se podrían presentar o tiene que ser exclusivamente de R?
No, absolutamente nos interesa. Es más, esa diversidad de lo que estamos usando en el mundo real que queremos justamente mostrar. Entonces, con más razón, si te puedo hacer barra para que ojalá sea copia y pega, que es fácil para ti mandar ese resumen, por favor, mándalo, porque sí nos interesa mostrar de qué forma estamos usando R en todas sus diversidad de aplicaciones en organizaciones e integración con otros sistemas es muy, pero muy común. Entonces, sí, por favor, preséntalo. Sí, porque bueno, yo uso mucho R con Tableau Ajá. y mucho R con Alteryx. Claro. Entonces, también me interesaría poder mostrar cosas que he hecho con esas herramientas. Sí, absolutamente es de interés. Ok, no, genial, está bien. ¿Hay alguien más con planes o con una idea? Y lo pregunto para asegurarme de que respondimos todas las preguntas que todavía podrían existir. ¿Y alguna otra pregunta sobre el evento o sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la logística del evento. Creo que no. ¿Cómo estás, Rubén Molina? Rubén, no te escuchaba. ¿Cómo les va? Una preguntita. Bueno, yo estoy en Colombia y ciertamente me interesaría en la participación. Incluso tenía alguna idea, pero todavía no la tengo ser armada completamente de proponer una ponencia. Ahora bien, quería un poquito entenderla con usted que toca el tema de logística, qué tan cerca y cómo son los costos de, por ejemplo, de uno estar 3 días en Costa Rica, cuánto cuesta, cuánto más o menos podría estar costando, si tiene alguna referencia, si no la tienen, no importa, no hay, y qué tan cerca, o qué tan, sí, qué tan cerca habría hospedaje de mi lugar del evento, porque es una universidad de Costa Rica. Uy, Rubén, qué buena pregunta y perdóname por no estar preparado. ¿Te Yo sé preocupes? que hemos estado mirando en poner eso en información general, pero ¿alguno de ustedes lo puede responder? Porque a mí también me costaría hospedarse ahí en San Pedro. ¿Cuánto cuesta generalmente? ¿Qué cuesta estar Yo 3 días en Costa Rica? acabo de conseguirle un hostal a un amigo justo antitos de que habláramos en San José Centro, que le sale como 20 mil, 23 mil colones la noche, que eso sería que como que $40. Sí. Sí, por ahí la noche, en un hostal. O sea, un poquito, te digo para dimensionar el viaje, ¿no? Si hay disponibilidad, pues, y cuánto costaría. Porque ciertamente cuando uno se desplaza desde otro país, Sí. un poquito más pesado la carga, pero sí me parece interesante la participación, ¿no? Claro. Sí, eso, ajá, a este amigo que, o sea, no es un lugar feo, es bonito este hostal, entonces como $40 la noche, puede conseguir más barato. Yo vi unos de tal vez $25, $30, pero también depende un poco de la comodidad que quiera tener. Y del centro de San José a la Universidad de Costa Rica se toma un bus que dura, ¿qué será? 10 minutos a lo mucho, no es tan lejos. Sea que caminando es como media hora. Sí, podría ir caminando también. Sí. Y esa es la época seca, entonces no, digamos, podría ir de día y de noche, no hay. Sí, claro, los hospedajes más de para que sea cómodo dormir, porque si uno está todo el día en el evento, es un poco lo que va a estar en el sitio. Pero bueno, nada, de repente, Frank, una sugerencia sería que a lo mejor incluyera algo de información referencial de ese tipo en la página web, porque
porque así como se me pudo haber presentado la duda, que le voy a presentar a otras personas que no necesariamente están acá, pero que saben del evento. Mira, Rubén, te agradezco mucho. Y de hecho es algo que hemos hablado, pero que no lo hemos hecho todavía, que era poner todo lo que es la información de hoteles y de estadía en la página. Y ya que nos estamos acercando, absolutamente es hora de hacerlo. En mi experiencia, yo cuando voy a San José, yo no vivo en San José, yo uso mucho Airbnb también, y los precios van entre $20 y $60, más o menos es el rango que me ha tocado. Y hostales y hoteles en digamos, de 40 a $60 también hay muchos. En el diario, el día a día, comida y todo lo demás, San José no es lo más barato, pero estás mirando a lo que en Colombia llamarían un ejecutivo, digamos, un almuerzo corriente, que será como unos 6, 7 mil colones, que son como 14, $15. Algo pero se puede comer mucho más barato, digamos. Exacto. Sí, claro. Y cerca de la Universidad de Costa Rica hay muchas opciones para comer más barato. Perfecto. Sí. Seguro que se consigue. Yo creo que el tema de la comida, uno lo que tiene que es que mirar un poquito y comer donde se come del día a día. Sí. Más económico, sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar ese dato también para que incluyamos más información. Y para ti también, Rubén, cualquier pregunta así directa, mándala a la dirección ahí abajo de la organización, porque alguien ahí te va a contestar mucho mejor de lo que yo puedo hacer. Seguro. Yo cualquier duda que yo voy a chequear si los tiempos me dan y si tengo para si los tiempos me dan para preparar algo. Y les voy a escribir, pues, para, independientemente de que prepare o no, para tener esa información. Genial. Ojalá te pudiéramos ver aquí. Ok. Bueno, muchas gracias por la información. Ok. ¿Qué más? Y, Franz, ¿usted va a presentar algo también? No, tú eres el invitado de honor hoy. No digo yo, en la conferencia. Ajá. Sí, yo voy a dar un taller que probablemente tengo que terminar el abstract, va a ser sobre pruebas automáticas, porque es un tema que creo que vale la pena hacer resaltar. Y entonces voy a dar un tutorial sobre pruebas en R. Guillermo, una pregunta. Aprovechando que usted trabaja bastante en temas de análisis espacial, a mí me gustaría hacer pruebas, pero no tengo datos. ¿Conoce alguna fuente que pueda utilizar, digamos, que esté disponible ahí de manera pública? Claro, para Costa Rica. Sí. En la página del SNIT, del Servicio Nacional de Información Territorial, es lo mejor. Sí. Pone SNIT, SNITCR, ahí en Google y le va a aparecer. ¿Por qué no muestras la página de una vez? Estamos viendo tu pantalla. Es cierto. Sí, les puedo enseñar de una vez. En SNIT, que es una maravilla esto. Esto de verdad es como... digamos, allá en la Universidad Nacional llegaban muchos estudiantes de Francia y cuando veían toda la información gratis que pone el Registro Nacional, siempre se sorprenden. En servicios OGC, y aquí están los nodos, por ejemplo, no sé cómo qué se le ocurre, digamos, yo hace poquito tuve que bajar las cuencas oficiales, digamos, de Costa Rica. Okay. Estas están en Ceniga y uno los puede bajar con simple SF, con el paquete SF, LLE, el WFS o el WMS,
ahí sí pone, baja el paquete DSF y pone WFS ahí en el help, ahí le va a salir cómo los descarga. Errors, ok. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Aprovechando que está Guillermo y siguiendo el ejemplo de Gabriel, algo más que quisieran saber sobre datos espaciales en R, porque tenemos un experto aquí en la reunión hoy. A mí me gustaría así resaltar el poder del paquete SF, de verdad es. Puedes mostrarlo en CRAN, de la página. Sí, parece que el desarrollo casi que todo lo hace una sola persona, un alemán, y los el viñete es buenísimo. Va siendo, no sé si han usado el PostGIS de entre la base de datos Postgres, algo así, pero en R. Y pues no sé si tiene tantas herramientas para análisis espacial como el ArcGIS, el ArcGIS, pero sí tiene un montón. Digamos, yo no me ha limitado, digamos, por dicha, no he tenido que volver a entrar a ArcGIS, a QGIS, a veces lo uso, porque hay cosas muy sencillas de hacer un clic en vez de ponerme a buscar en el help cómo lo hago en SF, pero y es súper rápido también. Así que lo recomiendo para los que quieran jugar un poco con eso. ¿Paquetes de geoestadística? De geoestadística, no sé, la verdad. O sea, la geoestadística que yo he usado siempre ha sido el toolbox de ArcGIS. Ajá. Ah, okay. Como para hacer kriging y esas cosas, interpolaciones. Sí, la verdad no sé qué tan desarrollado estará ese mundo en R. Sí. Gracias. Pero sí vale la pena chequear el SF. Y hay una página, puña, es que no me acuerdo, el otro día la estuve buscando, donde, no sé si era como Spatial R, o R Spatial, tal vez era esta. Que vienen todas, no, pero esta no era. Todos los paquetes que sirven para, por ejemplo, hacer mapas interactivos. Está Leaflet, ¿verdad? El paquete R de Leaflet que es para JavaScript está un montón, ¿verdad? O sea, ahí abajo dice RSpatial, no es ese, porque es diferente. Vamos a ver. Sí, este es. Ajá. Por ahí está, en algún lugar de esta página está. Y viene como por temas. Si quiero hacer mapas, si quiero manejar raster, está el paquete raster. Si quiero ya elaborar mapas que, o sea, obviamente no tiene tanta flexibilidad como hacer un mapa en QGIS o en ArcGIS. Para yo que sé, cambiar que esta palabrita del nombre de este río, correrla o esas cosas, es más tieso, ¿verdad? Pero se pueden hacer muchas cosas. Sí, es en esta, pero no me acuerdo exactamente en dónde es que está. Sí, sí, si la encuentro, yo se las puedo pasar ahí para que la vean. Sí. Quizás bajo Project, no, será, ahí hay otro de. Está así en Blockroll tampoco. Sí, por ahí la tengo, la busco y se las enseño. Muy bien. Y este es el programador del paquete SF. Y que casi que todo lo ha, hasta donde tengo entendido, casi que todo lo ha desarrollado él. Sí.
No sé si habrá algo, otra pregunta. ¿Hay algún paquete especializado en series de tiempo? En particular en series de tiempo. Ajá. Y en particular en series de tiempo interrumpidas. No sé, la verdad, ya tanto, tan así no, pero sí, el XTS o el, bueno, el que yo uso es Lubridate, ¿verdad? Pero es más para manejar, en el data frame, ¿verdad? Este, manejar una columna de fechas, que es, o sea, es súper útil, ¿verdad? Pero sí, creo que este, el XTS es, sería el que más usan para series de tiempo. Ah, ok, muchas gracias. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta, ya sea sobre la conferencia, ya sea sobre datos geoespaciales que podemos ponerle a Guillermo? De no ser así, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo y presentar tu experiencia en el registro para ConectaR. A todos, sí, por favor, anímense a proponer una ponencia y cualquier pregunta que tengan pueden hacerla ahí abajo a la dirección de la conferencia. Siempre se pueden aproximar a mí también si puedo dar algo extra, pero les aseguro que ahí hay gente que les puede ayudar mucho más detalladamente que yo. Lo que yo espero es verlos a todos ahí. Ojalá, y Rubén, si puedes venir desde Colombia, y ojalá con más, tanto mejor, porque tenemos muchas ganas de armar un foro donde usuarios R y gente interesados en datos en la región, desde México hasta Tierra el Fuego, tengan un lugar de encuentro para sí, compartir experiencias y compartir lo nuevo y lo bonito que hemos estado haciendo, por un lado, pero también lo muy práctico, como estaba mencionando Gabriel, de cómo interactuamos con diferentes sistemas, cómo a veces nos toca encontrar caminos alternativos para lograr hacer las cosas dentro de organizaciones. Y espero tener, sí, espero que sean unos días muy, muy amenos para todos. Y bueno, voy a hacer todo mi mayor esfuerzo para participar. Espero estar por allá y conocerlos a todos. Buenas noches. Fabuloso. Todo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente reunión. Okay. Este, una pregunta, Franz. Entonces, ¿ustedes se reúnen todos los jueves, eso, o no están? Esta reunión es todos los últimos jueves del mes. Okay. Entonces, todo el último jueves del mes a las 7 de la noche tenemos esta reunión de usuarios R y invitamos a alguien para que nos dé una charla o que nos haga un conversatorio como tú acabas de hacer. Ok, excelente. Sí, espero acompañarlos el próximo del jueves, dentro de un mes. Fabuloso, ahí te esperamos. Además, estamos grabando reuniones, inclusive esta, las grabamos y las ponemos en YouTube por si quieres ver las que tuvimos anteriormente. Ok, gracias. Sí. Bueno, ahora sí, que tengan una fabulosa noche y ya casi un buen fin de semana. Y espero que nos volvamos a conectar la reunión siguiente. Buenas noches. Saludos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.